ganas ya hace años de intentar demostrar que en este mundo no solamente los poderosos, las mujeres de los ricos, las reinas, los reyes, están continuamente hablando de ellas y escriben novelas, escriben cosas, pero tenemos a nuestra gente, a nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, tíos, tías y tantas mujeres de los años. Y ya pasamos a meternos a 1800, donde he conocido a mis abuelas, mis abuelos, y te das cuenta de que son las mismas caras, cada año aparecen los mismos personajes, pero nadie se acuerda de ellas. Pasan guerras, educan hijos, y al final, ¿qué te encuentras? Pues que nadie se acuerda ya, se van muriendo y nadie nos acordamos. Y yo entiendo que había que hacer algo. Y tenía en mi estómago como una especie de llanto, de dolor, que por las tierras de Castilla lo he recuperado. Y me he dado cuenta que las mujeres que hay en Castilla son las mismas que hay en Andalucía, las mismas que hay en el País Vasco, las mismas que puede haber en Orduña, las mismas que puede haber en Basauri, en Bilbao, y los mismos niños, y somos las mismas personas, con una diferencia de razas y colores. Pero tenía intención hace años de recopilar todo esto, lo tenía, me ha costado bastante. He tenido también la suerte de encontrar con gente como los que me han publicado, como Babuchane y Iñaki, y que han sabido valorar lo que yo quería hacer, porque encontrarse con tu bisabuelo, cuando no has conocido a tu abuelo porque lo mataron en la guerra, pues te das unas grandes sorpresas. Y estos están muertos, pero para mí no estaban muertos. Y con esta novela lo que pretendo es esto, que las mujeres, nuestras madres, aquellas de la clase pobre, humilde, estén en el lugar que se merecen. Esa ha sido mi intención y es mi cometido, tirar luchando y luchando por esta gente, por los olvidados, las mujeres olvidadas. Que hoy en día me di cuenta que está pasando lo mismo que antaño. Las mujeres, las grandes, son grandes. Yo he vivido ese sufrimiento en mí mismo, lo he vivido cuando iba con mi madre, cuando iba con mis tías, cuando iba las novias que se casaban, vístete, no me gusta la que lleva, vete adentro y cámbiate de ropa, quítate esa pintura que te has puesto en los labios, bofetón al canto y a obedecerme, que soy el que manda. Entonces, yo eso lo he vivido en mi mamá y entiendo que eso no puede salir. La mujer y el hombre y la mujer tienen que ser libres y cada uno tiene que tener su propia identidad y su propia forma de vida y respetarse mutuamente. ¿Podemos llegar a acuerdos? Bien. ¿Que no llegamos a un acuerdo? Pues oye, cada uno por su lado, eso es el tema, lo tengo muy claro.